Hoy vamos a oír tres obras muy bellas, como del repertorio general. Un repertorio de, en la primera parte, dos sonatas de violín, uno de Mozart y otra de Brahms. Y en la segunda parte nos acompaña una chelista y vamos a tocar un trío de Beethoven. Las primeras dos obras son, bueno, de la época clásica, Mozart, y es una sonata muy bella de dos movimientos en la tonalidad como sombría de mi menor, pero a pesar de su tonalidad es una obra muy, tiene cosas como de baile y otras cosas de canto, es una sonata muy sonora. La sonata de Brahms ya es de la época romántica, con una sonoridad rico en mucho más romanticismo del violín y del piano. Es una obra ya como de mucho compenetración entre las dos partes del piano y el violín. Es muy dulce pero a la vez muy apasionada. Y tiene tres movimientos. De una sonata es del repertorio más importante para violín y piano que hay. Y en la segunda parte, el trío de Beethoven, que es un opus 1, número 1. O sea, es de las primeras obras que escribió Beethoven. El trío número 1, opus 1 de Beethoven, es una obra muy importante del repertorio de la música de cámara, porque es una de las obras más tempranas del compositor, que es Beethoven, él fue muy destacado en el repertorio orquestal, música de cámara, instrumento solista, compositor muy destacado. El formato trío es tal vez uno de los formatos más importantes dentro de la música de cámara. Tiene mucha importancia y mucho manejo en el medio, pues actualmente aquí en la ciudad yo creo que son muy poquitos los formatos de este tipo que hay, entonces es muy importante el hecho de poderlo hacer hoy aquí en este concierto. La sonata de Brahms para violín y piano es una de las series de tres sonatas que él compuso para violín y piano. La que escucharemos va a ser la opus 100, número 2, en la mayor. Es una sonata donde se va a notar mucho la gran pasión que este hombre tenía por dentro. Y la dificultad que tiene para el violín. La sonata está caracterizada porque Brahms no fue violinista, sino pianista.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.